Por el valor en la construcción de un personaje que logra transmitir vulnerabilidad, violencia, humor y ternura, dialogando eficazmente con el código naturalista que plantea la propuesta de la película, el premio al mejor actor en la competencia de cine chileno es para Max Salgado de Piola. Muchas felicidades. Tanta mierda dentro que a veces reviento, pero cuando canto no hay mal que me pare, te lo digo a la cara. ¡Conchetumare! Salgan inmediatamente de la sala. Hola. Quiero agradecer al jurado de Sanfic por haberme escogido como mejor actor de la competencia nacional. Estoy muy agradecido, es algo muy inesperado para mí y lo agradezco de todo corazón. Quiero destacar que para mí el hecho de que una actuación se llegue a valorar quiere decir que también se reconoce todo el trabajo en equipo que hay detrás, porque para que una actuación se pueda lucir hay muchas personas detrás. Quiero agradecerle a esas personas que estuvieron detrás, en particular al director, a Luis Alejandro Pérez, que creyó en mí desde un principio. Te lo agradezco mucho, Luis, por dialogar, por confiar y por entregar finalmente el apoyo que yo necesitaba para poder trabajar bien. A la Silvana, a la Ceci y al Rolo, por su trabajo en la producción y por su compromiso con el proyecto durante años. Siempre se sintió su incondicionalidad. A Otro Foco, que es la casa productora, a toda la gente que estuvo durante el rodaje, al equipo de arte, al equipo sonido, a los runners, al de iluminación, todas las personas que estuvieron involucradas durante el rodaje merecen un reconocimiento también. A Film Studios por la postproducción, y a Yagan Films también por el sonido. Todos sus trabajos hacen que esta película sea lo que es, y para ellos también va este premio. Así que eso, muchas gracias. Por construir un retrato valiente y honesto donde el director desentraña la complejidad humana de un entorno familiar que opera como un espejo universal sobre nuestro rol en momentos dolorosos de nuestra historia reciente. El premio para el mejor director es para Juan Francisco Riumayor, director del documental Onkel Ginter. Toma conciencia, weón. Que tu tío andaba ametrallando, weones, desde un avión, weón. Hola, amigos de Sanfic. Quería contarles que estoy muy emocionado, en primer lugar, por haber sido parte de esta versión número 16 del festival, en un contexto que está siendo tan complejo y adverso. Espero que hayamos podido acompañar durante estos días con nuestras películas, y espero que hayamos podido llegar a ciertos lugares de Chile que generalmente es muy difícil acceder con este tipo de trabajo. Quería decirles también que estoy muy agradecido por este reconocimiento que le han hecho a la película, y quería compartirlo con mi querido equipo, con mis productores, con Ginés Olivares, con Macarena Soler-Vicens, Guillermo Fialo Montero, Martín Rittmiller, Soledad Millar, Nahuel López y Víctor Cubillo. Y por supuesto también agradecerle a mi familia, a la de los vivos y la de los muertos, por haberme acompañado en este viaje. Así que muchas gracias. Por ser una película que construye un retrato intergeneracional donde la memoria, el espacio y el tiempo se convierten en una alegoría sobre los afectos, los recuerdos, la pérdida y la complicidad de un espacio femenino que se resiste a extinguirse, el premio Mejor Película va para Las Mujeres de mi Casa. No hay mamá. Déjala ser. Que ella luche. Estoy muy contenta por el premio. Y nada, en verdad estoy contenta de haber podido haber exhibido la película por primera vez, porque no habíamos podido hacerlo antes por el tema de la cuarentena. Así que no tengo palabras para expresar cómo me siento ahora. Quiero agradecer a Sanfic sobre todo por darnos la oportunidad de participar.
fue una semana muy linda para mí, para todo el equipo. Mandar un saludo a todos ellos, que sin ustedes no se hubiese podido lograr nada. Un saludo a Bernardita Nazar, a Trinidad González y a Grimanesa Jiménez por haber confiado en mí. Es mi ópera prima y estaba súper asustada de mostrarla porque no sabía cómo iba a ser la recepción de la gente. Y me llevé una grata sorpresa y estoy muy feliz en verdad de todo lo que ha pasado esta semana. Y muchas gracias al jurado y a Sanfic. Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad.